¿Cómo están? Saludos. Amigos, el día de hoy se celebra el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, mejor conocido para muchos como el Día del Pavo. Y el día de hoy vamos a ir a un evento muy especial y ustedes nos van a acompañar. Se van a regalar muchísimos desayunos para gente que tal vez no tiene para festejar, que no tiene para hacer una cena, un desayuno, una comida en este día tan especial que es el Día de Acción de Gracias. Vamos a ir con muchos patrocinadores que van a estar ahí en este evento. Nosotros vamos con el Grupo Caribe de Alfredo Ramírez. Yo ya voy tempranito, son las 5:30 de la mañana, pero tenemos que ir a poner las bocinas, los instrumentos y todo, porque va a tocar el Grupo Caribe de Alfredo Ramírez. Voy con mi hermano Alex Ramírez, que ya me está esperando allá afuera en el camión. Hoy los voy a llevar en el camión del Grupo Caribe. Y Carla y los niños allá nos van a alcanzar para que graben mucho del evento mientras yo estoy trabajando. Así es que vénganse. Y si ustedes festejan este día, feliz Día de Acción de Gracias. Y aquí está mi hermano Alex Ramírez, el Kenim. Buenos días. Ahora sí va a comenzar el trabajo del día de hoy. Amigos, ya estamos aquí en el escenario. Mi hermano ya está armando su timbal aquí. Ya pusimos todas las bocinas. Están llegando todos los patrocinadores, pero ve el amanecer, qué bonito atrás de nosotros. Ahora sí que el que madruga, Dios lo ayuda. Vean qué bonito está ese amanecer. Amigos, vean, aquí atrásito está la hilera ya para que agarren desayuno. Hay muchísima gente, poco a poco va llegando más gente. Vean toda la hilera, todo atrás de mí, y los voy a llevar a donde están dando los desayunos para que vean. Hay unas conchas muy ricas, están dando jugos. Vean, voy a tratar de pasar por donde están dando la comida para que ustedes vean. Aquí está ya el mariachi Chapala y ya están regalando pavos, están haciendo unas rifas, están llevando comida. De verdad que muchísimos regalos. Yo quisiera ganarme uno, ¿verdad? Pero yo no puedo concursar porque uno está aquí apoyando este evento. Tenemos otro. 958-958-958-958. Y creo que no está. 958. Viene la niña, viene por acá la niña, otra niña. ¡Ah, son dos niñas! ¿Se lo van a dividir? Es que, ¿sabes qué? Traen ayuda para cargarlo. Ah, pues. Ese es el punto. ¿Qué inteligente salió? Ven, tú también, niña, ven para acá. Mira, ven con él. Él te va a checar el número, vamos a ver. Ella viene con toda la actitud, se despertó a las 5 de la mañana. Así, daddy, really? Oye, ¿y eso que está en vacaciones? Tenemos otro ganador. 816. 816. Muchos regalos. Imagínate, la gente que se lo gana ya no tiene que gastar para hacer su cena. Tal vez no tenían dinero. Y aquí, en verdad que es un regalo, es un detalle muy bonito. Pavos gratis. Hola amigos, nosotros ya llegamos aquí al evento con Ricardo. Aquí está Camila Ainhoa. Camila Ainhoa, saluden. Y yo estoy aquí con mi cuñada Stephanie. Ella es esposa de mi cuñado Kenin, que como saben es hermano de Ricardo y toca también en el Grupo Caribe. ¿Y ustedes?
Ándale, chinelo. No, mejor nomás los ves. Chinelos de Cuernavaca, ¿sí? Para Phoenix, Arizona. Amigos, me acaban de regalar unos lentes patrocinados por el primo, la Tricolor y el Rufián. Saludos al Carituber. ¿Quieren lentes gratis? Que lo sigan, güey. Sigan al primo y al Rufián para que les den lentes gratis. No voy a seguir porque no los voy a confundir con un abonero y ahí está. Ándale. Pero mira, ya agarré lentes gratis. Pues bueno, buenos días a todos, un gusto, un placer, como todos los años, estar celebrando esta acción de gracias, gracias a todos los patrocinadores, gracias a Julián, y pues la verdad un gusto, un placer, chinelos de Cuernavaca, de los originales, así que para todos ellos, y especialmente todos ustedes, traemos como 20 discos, pero va a ser para la gente que va en la tercera y quinta producción de Grupo Caribe. Así que nosotros somos Grupo Caribe, directamente de la colonia La Presa, Estado de México. ¡Comenzamos! ¡Y a bailar, gente! ¡Punta! ¡Y a la pista, todos! Báilale, báilale. Yo me siento muy contento porque con su movimiento inspiración ella me da. Ay, 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 mire la soledad, la que goza mi cumbia, esa nena sabe mucho de caramba, su pollera colorada. Por eso le digo a mi negrita linda que caramba, su pollera colorada. Ay, pa' allá y pa' acá, como lo mueve soledad. Vean a Noah, él después de todos los eventos que venimos a acompañar a Ricardo, siempre quiere ayudar y él está aquí atrasito viendo a ver en qué es lo que puede ayudar. ¿Verdad, Noah? ¿Tú siempre quieres ayudar? Sí. ¡Ay, mi niño hermoso! Dice que en qué te puede ayudar. Enreda cables, mi amor. Hay unos cables chiquitos, hay unos cables. ¿Y tú, Camila? Estás bailando aquí. A ver, ahora sí, el escenario es tuyo. Puedes bailar todo lo que quieres. Esto es lo malo. Eso, Camila, eso. Amigos, ya llegamos a la casa, venimos a cambiarnos. Bueno, yo me vine a bañar porque estaba un poco sudado del evento de la mañana. Y ahora vamos a ir a la casa de mi mamá para festejar el Día de Acción de Gracias. Vamos a ir a comer. A nosotros nos tocó llevar los frijoles y los refrescos. Refrescos. ¿Y tú hiciste los frijoles? Pues sí, lógico, ni modo que tú ya sabes. Todos saben que yo los hago. Vean, les voy a enseñar un poquito los frijoles. Aquí se ven, mira los frijolitos ya, refritos. Están calentitos, así que vámonos a comer a la casa de mi mamá. Vámonos, mi amor. Sí. Amigos, ya llegamos a la casa de mi mamá y mira, ya está sacando el pavo. A ver, mamá, destápelo. Ay, mamá, se ve que está bien doradito y huele. ¿Cómo huele, mi amor? Riquísimo, pero ya veo a tu papá, se le hace agua a la boca, ¿eh? A él le encanta el pavo.
Vean qué rico se ve el pavo. A ver, apá, dame un pedacito. Córtelo un pedacito. Chiquito, chiquito. Para probarlo nada más. ¿Qué le pones, suegra, al pavo? Está ahumado. Este lo agarramos ya. ¿Oh, a poco? Sí. Mira. Está bien rico. Enséñanos qué hay en las cazuelas, mi mamá. Y acá, dijo mi suegra. Mi mamá se puso las pilas a hacer de comer. ¿Michiotes? Michiotes, que es como pollo. Con chile. Con chile, diferentes chiles y eso. ¿Y en aquella cazuela? Hay más aquí. Me imagino que a lo mejor unos que piquen. Estos para los adultos, me imagino, y estos no. No sé, pero ya tengo mucha hambre y huele muy rico. Y frijoles que tú hiciste, luego nuestra comadre. Nuestra sopa. Sopa, y luego Kenin y Stephanie, postres, pan. No, hombre, aquí. Así que nosotros vamos a comer muchísimo. Bueno, todos cooperan, ¿no? Porque esto a Cuquina y Adriana y Freddy. Oh, sí, cierto. Todos cooperaron también para eso. O sea, ¿está bien así, no? ¿Ustedes cómo? De traje, mi amor. Cada quien de traje. Nosotros así acostumbrábamos con mi familia. Uno traía pavo, otro traía jamón, otro mashed potato y así. O sea, cada quien también trae algo. Y ya, o sea, pasas un tiempo día bonito. Alegre. En familia. Ajá, mi amor. ¿Y tú? ¿De qué vas a dar gracias ahora? Yo voy a dar gracias por tenerte a ti, por tener a mi familia, por todos ustedes también, porque tenemos una familia muy grande con todos nuestros suscriptores. Una familia muy grande de YouTube también, pero yo quiero dar gracias porque tenemos vida, salud y familia. Bueno, yo pienso las tres cosas más importantes, ¿no? Bueno, pero grábame para agarrar uno de esos. Sí. Grábame. A ver. Ya está quemar, porque se ve que están, pero bien calientes. Mira, A ver, enséñanos cómo se ve. Ustedes acostumbran mucho esto, ¿no? Yo nunca lo había probado hasta con ustedes, yo no sabía ni qué era, pero lo que sí les puedo decir es que sabe riquísimo. Es pollo con chile. Y ve todo el juguito, ¿eh? Ya. Pero que tu mamá nos explique un poco a ver cómo lo prepara. Mamá, yo me imagino que todos luego mira, mi amor, van a querer la receta. Ahora sí, así que tu mamá va a tener que hacer un video con nosotros. Fíjate, ¿no? ¿Cómo se deshace casi el pollo con chilito? Mira. Está hasta quemar. Está caliente, eso sí. Sí, puedo ver el humito. ¿Cómo está? Está bien rico. ¿Sí? Se ve. Y está, se ve eso sí, y huele. Lo que sí les digo es que pica poquito, ¿eh? Bueno, para mí está perfecto, pero. Sí. Yo me lo imagino aquí con frijolitos al lado y. Y sopita y un pan y un refresco. No, hombre. Suegra, luego van a querer la receta, luego va a tener que hacer un video con nosotros, ¿eh? Mi amor. Ella es mi suegra, ella es la que cocina riquísimo, la que siempre le decimos que... No, mi mamá, mi suegra. Mi amor. Enséñales cómo se deshace el pollo, mira. ¿Mira? Lo mojamos aquí. No, hombre, pues entonces tú te vas a querer comer todo. Amigos, ya llegamos a la casa, ya no pudimos grabar más en la casa de mi mamá porque se nos descargó la cámara, pero mi amor, vamos a despedir el video. Ya es muy tarde, ya es de noche prácticamente. Sí. Yo mira, me levanté a las 5:30 de la mañana y estoy así como que, ay ya, con ganas cansado, de... No, a las 4:40 de la mañana para empezar con todo el trabajo. Para ir a trabajar. Pero comimos bien rico con mi mamá, mi amor, despídete. Eso sí, bueno, nos vemos... el próximo video. Happy Thanksgiving para todos que nos están viendo. Para todos los que lo celebran, ¿no? Porque tal vez en México esto, pues sí, ni lo celebra. Sí, en México no lo celebran, pero igual, o sea, Happy Thanksgiving. Ellos han de saber que nosotros... celebramos esas cosas. Festejamos el Día de Acción de Gracias. Feliz Día de Acción de Gracias. Nos vemos. Despídanse, Camila y Noah. Despídete, Noah. Bye. Despídete, princesa. Bye. Aquí está Camila, bye. Nos vemos, amigos. Gracias por haber visto este video y por favor no se olviden de compartirlo y de dejarnos su like. Y si no lo han hecho, suscríbanse, por favor. Adiós. Bye.